Pablo Espino para Lidón.com. Paolo, un gran relevo de tres entradas y un tercio de pura calidad. ¿Cuál es tu valoración de esta gran actuación ayudando a República Dominicana a obtener esta victoria frente a Panamá? No, bueno, primero que nada, contento con la oportunidad que me dio el equipo de las Estrellas en representar aquí. Y bueno, es mi trabajo, ¿no? Me lo anunciaron, yo iba a estar en el bullpen el día de hoy. Y yo estaba listo para entrar desde inning que me necesitaran. Y bueno, gracias a Dios las cosas salieron bien. ¿Te sientes cómodo con ese piggyback que hizo el dirigente Tatis? Sí, sí, yo he hecho todo tipo de relevo en ligas menores y en mi carrera. Así que, de verdad, yo no estaba preocupado que no iba a estar en timing ni nada de eso. Yo lo he hecho ya bastantes veces. ¿El sentimiento de hacerlo bien ante tu país? Bueno, sí, es algo confuso, ¿no? Uno, definitivamente yo no quería que Panamá perdiera y son cosas raras, ¿no? Pero en el momento es mi trabajo, yo estoy en el montículo, estoy representando a Dominicana, voy a dar mi 100% y bueno, salimos con la victoria al final. Una larga espera, ¿verdad? Pasaron tres abridores, lanzas al cuarto partido de la República Dominicana. No, ¿cómo te sentiste después de que te hayan usado básicamente en el último turno y de relevo? No, no, son decisiones del equipo. Yo entiendo claramente. El equipo, mientras estaba entrenando en Dominicana, yo estaba en Panamá. Ellos saben y ellos estaban viendo los jugadores que ellos tenían allá. Ellos tal vez no sabían exactamente qué yo estaba haciendo aquí. Y por eso yo creo que tomaron esa decisión. Pero igual, no se puede descartar que los tres abridores que picharon antes son tremendos lanzadores. Así que yo estoy contento con el momento que me tocó. Hice el trabajo y gracias a Dios salimos al final. ¿Sientes que el equipo hizo su labor, tomando en cuenta que hay que esperar el desenlace de todo mañana en el juego de Puerto Rico y Panamá? No, sí, el equipo está dando su 100%. Todos están jugando, todos están haciendo lo mejor que se puede. Y bueno, creo que quedamos una carrera corto de poder avanzar automáticamente, pero bueno, será esperar el juego de mañana. Sé que va a ser un juego difícil para los dos equipos, así que estaremos esperando ese resultado. Gracias, Pablo. Bueno, muchas gracias. Pablo Espino para Lidón.com.